Buenas tardes, ¿qué tal están? Bienvenidos una semana más a Pie del Campo, el programa que repasa la actualidad agroganadera de la provincia de León. Hoy hablaremos del inicio de los trámites para la modernización y concentración parcelaria en el Canal Bajo del Bierzo. Además, Asaja ha reclamado una mayor presencia de las mujeres agricultoras y ganaderas en todos los foros. Y en el bloque de actividad agronómica hablaremos de la campaña de recogida de patatas. Todo esto es lo que veremos en el programa de hoy, por eso no se muevan de la 8 porque aquí comienza A Pie del Campo. La Junta de Castilla y León ha iniciado los trámites para la modernización y la concentración parcelaria en el Canal Bajo del Bierzo. Será el primero que se lleve a cabo en esta comarca. La Junta de Castilla y León ha convocado asambleas locales para el mes de noviembre con el fin de constituir los grupos de trabajo y la comisión local con relación a la zona de concentración parcelaria del Canal Bajo del Bierzo. Estas asambleas se celebrarán todas el jueves 21 de noviembre, siendo la de Carracedelo a las 10 horas, la de Camponaraya a las 12 del mediodía y la de Dehesas a las 4 de la tarde. Una vez constituidos los grupos de trabajo, se despeja el camino para que la Junta, en este caso a través del Instituto Tecnológico Agrario, elabore el estudio técnico previo y posteriormente, por acuerdo del Consejo de Gobierno, se procederá a la declaración de utilidad pública y urgente ejecución de dicha concentración parcelaria. En un momento determinado del proceso, paralelo a la concentración parcelaria, se procederá a la modernización del regadío, donde intervienen, mediante un convenio, la empresa pública Seyasa, la Junta de Castilla y León, a través del Itacil y la comunidad de regantes. Esta importante inversión permitirá el regadío a la demanda y se financia entre el Estado, los propietarios de tierras y la Junta de Castilla y León. Este proceso de modernización y concentración parcelaria es el primero que se lleva a cabo en la comarca del Bierzo y no está exento de dificultades debido al elevado número de propietarios que no son agricultores y debido al crecimiento urbanístico que, sin demasiado control, ha invadido múltiples fincas rústicas. En la sesión de la Lonja Agropecuaria de León, celebrada el pasado miércoles en Santa María del Páramo, el trigo cotizó a 182 euros la tonelada, la cebada a 171 euros la tonelada, la avena a 169 euros la tonelada, el centeno a 162 euros la tonelada y el maíz de secadero a 179 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tiene seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Decalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Las mujeres deben estar mano a mano con los hombres en todo tipo de foros y no solo en los que se habla de figuras femeninas. Es la petición que ha hecho esta semana la organización agraria Asaja. Con motivo de la celebración el 15 de octubre del Día Internacional de la Mujer Rural, Asaja de Castilla y León reafirma su compromiso con el objetivo de igualdad real entre mujeres y hombres en la actividad empresarial de la agricultura y la ganadería y, por supuesto, en cualquier otro aspecto de la vida. Asaja valora los avances conseguidos, aunque son más lentos de lo deseable, especialmente para las mujeres del ámbito rural, a las que apenas se ve más allá de actos o fechas específicas como estas. Las mujeres agricultoras y ganaderas tienen que estar en el debate público como profesionales que son, y no solo cuando se habla de mujeres.
Asaja subraya que es hora de que las mujeres agricultoras y ganaderas estén presentes mano a mano con los hombres en todo tipo de foros económicos, profesionales, sociales, para lo que hay que promover su mayor presencia en los ámbitos de decisión. Asaja considera que la mujer no está suficientemente representada en los órganos de gobierno de las organizaciones agrarias, cooperativas, comunidades de regantes, juntas agropecuarias y movimiento asociativo en general, como tampoco lo está en las instituciones locales, por lo que se compromete a seguir trabajando en la medida de su responsabilidad para cambiar esta situación, de modo que haya una mayor presencia femenina en los órganos de decisión de estos entes. El sector agroganadero de Castilla y León está representado por mujeres en aproximadamente un tercio del total y son protagonistas de una de cada cuatro incorporaciones. El objetivo no tiene que ser únicamente aumentar este número, sino que se den las condiciones propicias para que se incorporen sin ninguna limitación ni cortapisas las que quieren hacer del campo su medio de vida y que además se creen alternativas de empleo en el medio rural más allá del sector primario. La profesión de agricultor o agricultora es una elección personal de quien busca el trabajo autónomo en el campo, asumiendo riesgos y disfrutando de la labor de producir alimentos, y es en esta elección muchas veces vocacional en la que la mujer debe encontrar un camino despejado y sin obstáculos. La previsión meteorológica para la próxima semana anuncia temperaturas bajas durante los primeros días, con máximas por debajo de los 13 grados y mínimas que pueden ser incluso negativas. La segunda mitad de la semana las temperaturas suben hasta los 16 grados de máxima. Alternarán nubes y claros y se esperan precipitaciones en los días centrales. La labor en los campos se ha centrado esta semana en la recogida de patatas que se inició hace unos días y que continuará en próximas fechas. La superficie de siembra suma en total 1.516 hectáreas. Una de las principales actividades agronómicas de esta semana se ha centrado en la recolección de las patatas, una labor que se inició hace algunas semanas y continuará todavía en próximas fechas. La recolección de las patatas es una labor que se hace de forma mecanizada con máquinas arrastradas por el tractor que recogen el tubérculo y lo almacenan en una tolva desde la que se bascula la carga a los remolques o camiones. En estas máquinas y por las características del terreno es necesaria la presencia de operarios para retirar piedras o terrones y evitar en lo posible los descuentos que se aplican en el almacén que la recepciona. Existen en la provincia dos modelos de comercialización, el representado por una importante cooperativa radicada en Riego de la Vega y el representado por almacenistas privados que compran ahora a precios de campaña o bajo la fórmula de contratos suscritos en el momento de la siembra. Estas empresas comercializadoras de patatas se concentran mayoritariamente en la zona de influencia de La Bañeza y Astorga. Se ha declarado una superficie de siembra de 1.516 hectáreas con rendimientos normales de 42 toneladas por hectárea. Los precios han arrancado bien en variedades blancas y con un cierto desplome en variedades rojas. En la provincia de León se cultivan distintas variedades de patata, diferenciando claramente las que tienen como destino el mercado del consumo en fresco, de venta en los lineales, de aquellas otras variedades destinadas a la industria del producto frito. Después de varios años intentándolo, no ha sido posible tener el apoyo de los productores para constituir una interprofesional y tratar de regular el mercado, por lo que esta producción está sujeta a los vaivenes del mercado, que por lo general es cíclico. El cultivo de la patata forma parte de la rotación en muchas explotaciones leonesas y es sin duda el cultivo más rentable en los regadíos leoneses, donde la superficie de cultivo por explotación es pequeña. Las mejores soluciones agrícolas, aportando la última tecnología en sistemas de riego de la mano de Riegos del Oeste. Ofrecemos un servicio de calidad y personalizado, atendiendo a las distintas necesidades de nuestros clientes. En Riegos del Oeste, miramos el mejor aprovechamiento del agua. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero. Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos TEA, Esla y Montaña, Grupo Fernández.
Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. El Boletín Oficial del Estado ha publicado una orden por la que se extiende el acuerdo de la Asociación Interprofesional del Porcino de Capa Blanca al conjunto del sector y se fija la aportación económica obligatoria, que será de 4 céntimos de euro por cada cerdo adulto vivo entregado a un matadero, otra de 4 céntimos por cerdo sacrificado y otra de productos elaborados que se modulará en función de la actividad de la empresa. Con esta financiación se acometerán medidas de promoción de la carne, internacionalización de las ventas, apoyo a la producción ganadera, sostenibilidad y gestión de la crisis sectoriales. El Comité Europeo de las Regiones ha aprobado una iniciativa de apoyo a la actividad pastoril en la Unión Europea. Entienden que el mantenimiento de esta actividad es necesaria para el sostenimiento de la agricultura en su conjunto, que contribuye a preservar un medio rural vivo, que cumple con los objetivos medioambientales y de lucha contra el cambio climático y que favorece el turismo rural y la lucha contra los incendios forestales. Piden que la PAC se ocupe más de favorecer esta práctica ganadera. El Boletín Oficial de la Provincia del 14 de octubre publica anuncios de comunidades de regantes convocando asambleas generales en las que se procede, entre otros asuntos del orden del día, a la reelección o renovación de sus presidentes. La del Páramo Bajo está convocada para el 1 de diciembre, mientras que la del Canal del Páramo está convocada para el 24 de noviembre. El jueves 24 de octubre se va a celebrar en la Escuela de Ingeniería Agraria de la Universidad de León una jornada formativa sobre la producción ecológica que organiza el Consejo de Agricultura Ecológica. Esta jornada va dirigida a agricultores y ganaderos interesados en incorporarse a la producción ecológica, así como a técnicos que trabajen con el sector. La jornada es gratuita, previa inscripción en la misma. Ya se ha fallado el 21º concurso infantil de pintura del medio rural Así es mi pueblo y el 11º concurso de fotografía juvenil Mi pueblo, mi gente. Están organizados por Asaja de Castilla y León con el patrocinio de la Fundación Villalar. El jurado reunido en la sede de las Cortes Autonómicas ha estado formado por su presidente Luis Fuentes Rodríguez, el dibujante y humorista gráfico de ABC José María Nieto, el fotógrafo y editor Asís González Ayerbe y don Aciano Dujo, presidente de Asaja en Castilla y León. En el Boletín Oficial de Castilla y León del 16 de octubre se publicó la orden por la que se convoca la incorporación a las ayudas agroambientales y a la agricultura ecológica contenidas en el PDR. Pueden pedir estas ayudas quienes actualmente no las están recibiendo y son para incorporarse en la campaña 2019-2020, es decir, la PAC de 2020. Se trata de las ayudas al pastoreo extensivo de ovino y caprino, superficies forrajeras pastables y apoyo a la trashumancia, producción integrada, mantenimiento de razas autóctonas en peligro de extinción, agroambiental de la remolacha, apicultura para mejora de la biodiversidad, cultivos permanentes en paisajes singulares y agricultura y ganadería ecológicas. El plazo de solicitudes finaliza el 14 de noviembre. Esto es todo por hoy, nos vamos, pero recuerden que A Pie del Campo no descansa. Regresaremos como siempre la próxima semana. No nos fallen, les esperamos.